Ok, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal, tras tanto tiempo que estaba en activo y bueno, pues no es por no dar motivos, sino que creo que poco a poco he dado los motivos y tal. Y bueno, tiene que ver un poquito con el burning out, pero el caso, volviendo a lo que estamos, partida comentada de Modern, tras tanto tiempo que estaba en activo en ese tema, ¿no? En este ámbito, pues volvemos con una partida del regional, ok, que hubo, bueno, pues aquí en la Guardia del Dragón. Muchas gracias por ofrecerme estas partidas y dejarme comentarlas, bueno, de su tienda local. Tenemos U-Black Mill a la izquierda, a la derecha, UR Murtagh Reign, ok. Mazos muy actualizados, obviamente están actualizados a lista. Y bueno, pues tenemos a la derecha Nicolás Liva, o Luiva, como ponga, que es que no lo veo bien, lo siento mucho. Y a la izquierda, Christian Marius, ok, Martos. Estoy un poquito oxidado, no voy a decir que no, estoy un poquito bastante oxidado por el tema ese de que he estado un tiempo sin subir vídeo y oye, quieras o no, se nota bastante. Tenemos que, bueno, pues sale UR Murtagh Reign con una fecha, en este caso una Scalding Tarn, fecheando a lo que viene siendo básica. Algo muy raro, bueno, ha hecho Birra Babel, claro, se ha hecho el mismo, la misma Babel. Para, bueno, y luego ha hecho fecha y luego saltó. Ok, eso es algo que se suele hacer bastante, ok. Esta carta no se ve bien, se ha hecho una Archive Trap, ok, importante. Lo que tiene la cámara, no pasa nada. Archive Trap y en respuesta, UR Murtagh Reign, Spell Pierce, ok, para contrarrestarlo. Archive Trap, ya sabéis que es una carta de U-Black Mill que está muy bien, ok, muy puntera, creo que es de por los cuales Mill existe. Y básicamente cuando el oponente busca en su biblioteca, Modern es muy fácil. Cuando el oponente busca en su biblioteca, pues puedes jugarla por cero, ¿ok? Instant y el oponente te queda 13. Hay alguna jugada que es, yo que sé, puedes jugar 4, ¿ok? O sea, es súper descabellado, no sale nunca, pero pues, si tienes 4 en la mano y el oponente fechea, que suele ser normal en Modern, puedes hacerlo, ¿ok? Y de quedarle sería 13 por 4, ¿ok? Bastante, bastante heavy. Y bueno, tenemos aquí por parte de U-Black Mill el cangrejo malo, entre comillas, ¿ok? Que es el primer cangrejo, puede llevar 4 y 4, no lo sé. Y tenemos parte de Blue Moon, el Ragavan, el monito ese que está destrozando Modern. Pues tenemos de parte eso de Blue Moon, Raga, de Blue Moon, no, perdón, es que ahí pone Blue Moon, ¿vale? Pero es UR Murtagh Reign. Tenemos de por parte de UR Murtagh Reign, Ragavan, deja que entre el daño importante. Y a 18, 19 en este caso, no sé si la shock de Blue Moon, perdón, de Blue Moon no, de UR Murtagh Reign ha entrado enderezada o girada, importante, ¿eh? No sabría decir. Tenemos que juega Mirra Babel, decidiendo bloquear, por cierto, y le ha exiliado una tierra, una ti vale, la tierra que pilla, ok, que bueno, captura un hechizo, por así decirlo, ok. Lo que hace, bueno, pues cuando el oponente tiene, creo que eran 20 o más cartas en su cementerio, puedes jugarla la carta que estuviera debajo de esa tierra, ok. Está bastante bien, de hecho, se juega eso con U-Black Mill. Y para algo estaba ahí. Por Ute Delta por parte de U-Black Mill, claro, en este caso de que ando a Blue Moon. Y bueno, pues también es cierto que U-Black Mill, me gusta mucho U-Black Mill, o bueno, U-White Mill, por el tema de que siempre, siempre no, ¿no? Pero es bastante probable que sepas lo que hay en el cementerio de tu oponente, lo que tenga más o menos en la mano, ¿ok? Y lo que pueda salirle o no. Por un ejemplo, imagina que, por ejemplo, juega contra Yun, ¿ok? Y Yun lleva 4 Tarmos, todo normal, le queda 3 Tarmos y le queda mejor la mitad de la biblioteca, 30 y pico, 40 y pico cartas. Sabemos que es muy improbable que la otra copia del Tarmo salga. ¿Por qué? Porque es que es eso, le queda una copia entre casi la mitad del mazo. Ok, por eso me gusta mucho Mill y ese tipo de mazos. Si juega contra combo, también mola un montón que tirarle el combo al cementerio, hacer que no combe. Y en este caso también juega, pues, extracciones craneanas, ok, craneal platin, por parte de U-Black Mill de base. Importante. Viendo la mano de Blue Moon, de Blue Moon otra vez, me estoy equivocando. UR Murtagh Reign, quitándole en este caso la Channel, el Dragon Rage Channel, una carta súper puntera de Modern, de lo más puntera últimamente. Y obviamente, bueno, pues si juega a saco. No sé si más o igual que el mono, pero en todo mazo que lleva mono también lleva Dragon Rage Channeler, porque es que vale la pena de aquí a Pekín. Busca todas las copias, que es lo que hace esa carta. Y bueno, viendo un poquito las vidas en este caso, creo que UR Murtagh Reign, porque no he puesto las vidas, UR Murtagh Reign estará a 2 vidas menos. No sé, no lo sé, me digo que ya es ciencia cierta, pero creo que la Shock se la ha picado. Y bueno, pues no se ha contado, no pasa nada. Tenemos, viendo la mano de UR Murtagh Reign, es súper potente. O sea, tenemos, madre mía, tenemos Ragavan, tenemos el Murtagh Reign ahí en la mano. Tenemos, bueno, pues aquí un poquito para profundizar, ¿no? Básicamente es como un Octar, pero escrutando, ¿ok? Y tenemos aparte Blue Moon, que por eso puede ser, bueno, que se confunda un poquito con Blue Moon. Pero no, al llevar Murtagh Reign, obviamente el mazo se transforma automáticamente en UR Murtagh Reign, porque ese mazo también lleva de lista las Blue Moon. Hay listas que las llevan de base, otras listas que las llevan de banquillo, pero el mazo de UR Murtagh Reign lleva de base sí o sí Blue Moon. De base no, perdón. Lleva sí o sí Blue Moon, de banquillo o de base, pero la lleva, es lo importante. Ok, consideré tirando al cementerio una Scalding tan importante y robando cartas. No sabemos lo que ha robado, la verdad, él tampoco lo está viendo un poquito a ciegas, porque ha tirado la carta que ha escrutado, la ha tirado al cementerio, y parece que va a caer la Blue Moon seguramente.
flechería básica entonces. Black Mil. No le mola, claro, no le mola el tema. ¿Por qué? Juega Blue Moon y respuesta Black Mil. Flechea básica en este caso. Y bueno, pues como si no hiciera nada, ¿ok? La Blue Moon no es una buena idea ahora mismo. Podemos ver la mano de Black Mil. Importante con esto, ¿eh? Tiene Fatal Push. Tiene aparte, creo que tiene Dress Down. No lo sé, porque... bueno, no sé muy bien desde aquí. Pero que tiene 3 down o la que dequea 14. Ok, que puede incluso kickearla, creo que era. No me acuerdo muy bien. Por dos maneras, Murta... No, vale, el monito. Ok, monito para adelante. Fatal Push que le va a caer seguramente. Yo no dejaré que el mono hiciera daño. Ya se jugó la primera vez dejando que el mono hiciera daño. Yo no dejaría que hiciera más daño. ¿Por qué? Porque es que... con que el mono conecte un par de veces... ya está bastante, bastante mal la cosa, ¿eh? Con que conecte otras más es... quizás partida incluso para UR Multa Regen. Porque el monito, el Ragavan, saca una ventaja increíble haciendo daño, ¿ok? De hecho, es eso. Yo estaba practicando incluso online y he llegado a bloquear con Dark Confidence y he llegado a bloquear con Channelers por lo mismo, ¿ok? Porque es que saca mucha ventaja el mono. Aparte me quita una amenaza de en medio. Él puede incluso pues, jugar tus propias cartas. Creedme que... mejor quitártelo de encima cuando puedas. Y bloquear incluso. En este caso entiendo que Ulan Min lo haya bloqueado. Porque su bicho es un 0-2, ¿no? No iba a acabar con el mono. Pero sí que es cierto que se la jugó un poquito lo que saliera. Tuvo suerte que no saliera de tierra, pero se la jugó bastante. Fatal Push, obviamente fecheando de parte, bueno, pues de Ulan Min. Y también, ¿qué decir? En este caso, UR Murta y Reyin es un mazo que se aprovecha mucho en el cementerio, ¿ok? No es que tú digas, va, por arte de Keo y te estoy jodiendo un montón, no. De hecho, se aprovecha bastante el cementerio, que tiene que tener cuidado con Black Mil y llevar cositas para exiliar. Seguramente de banquillo meta algo, meta una Nihil Spellbomb o meta incluso una Reiki de Progenitus. Es muy, muy probable. Ok, cementerio la saco. Madre mía que tiene ahí, ¿eh? O sea, Delirio ahí sí o sí para la Shanner, obviamente. Para el Unholy Hill, también sin duda y delirio. Y bueno, para Murta Regen puedes jugar en... podría jugarlo por dos manas perfectamente. Y hacer que entrar con un montón de contadores. O sea, al máximo básicamente de contadores. ¿Qué más? Viendo un poquito el panorama. Está viendo el cementerio, obviamente lo he dicho. Está haciendo lo que he dicho antes. Ublas mil y mira el cementerio de Murta Regen en este caso. Porque puedes saber lo que le... a lo mejor le va a venir, ¿no? No sabe lo que le viene en el top, pero sabe más o menos cuántas copias quedan. Si ve que a lo mejor están esos 4 copias de Murta Regen en el cementerio, pues ya sabe que no va a salir más. Aunque antes le ha visto uno en la mano. Pero bueno, ok, tiene sentido. A ver, juega una carta por 2 que no se ve muy bien con el reflejo. Ok, eso es, bueno, pues un pequeño fallo. Y, vale, le queda 8 o 13 o 10. Ok, seguramente es lo que va a hacer. Seguramente 8, ok. Se van 4 copias de esa carta en ese mazo. Vale, 7 por ahí. Y 8, no, vale, 9 y 10 puede ser. No, 11, 12 y 13 y 14, eran 14, ¿no? No, pues sigue. Ok, sigue, vale, esta... ah, ya sé qué carta es. Es nueva, ok, esta es la que te queda menos... bueno, hasta que reveles coste de maná en total de 20. Sí, 20, ok. De 20 incluso, y la última carta tiene suerte, Ulan Mil, porque es que el Murta Regen ha salido al final, ok. Ha sido que el parador, que dejará de quedar, claro, pero ha salido al final. Si hubiera salido antes, sí habría parado antes. Pero en este caso no. Esta partida va muy bien para Ulan Mil. Yo creo que, pues, madre mía, es que es muy complicado que Murta Regen gane este pairing. ¿Por qué? Aunque le favorezca un montón el que le deque, UR Murta y Regen, si no sale rápido, no tiene por qué acabar con Ublas 1000 rápido, ¿ok? En turnos 3, turnos 4. Así que Ublas 1000, pues nada, con todo lo que tiene, en general todas las herramientas que tiene, puede dequear fácilmente a UR Murta y Regen. Le quedan 20 cartas en la biblioteca. Tenemos por ahí eso, exiliada importante, no está en el cementerio. La carta no exilia, ¿ok? La que he dicho antes, no exilia. Sino que básicamente, pero no exilia, no manda cementerio, lo que hace es exiliar, ok, en este caso. Y pues nada, está bastante jodido, en este caso, Murta y Regen. La verdad, yo creo que eso, el primer game lo tenemos para Ulan Mil, seguramente. Es lo más normal. Murta y Regen, ok, que me tiene presión, cosa que debía haber hecho antes quizás, ¿por qué? Porque es que es verdad que, eso, meter presión. Contra Ulan Mil yo creo que es la única... forma de ganarla ahora mismo, siendo UR, pues es metiendo presión. Y el Murta Regen ha tardado en caer, lo que ha tardado demasiado en caer. Entra con todos los contadores, obviamente con 5 contadores, siendo en este caso, ¿cuánto era en verdad? Que muchas veces a mí me dan lapsus, ¿eh? Una 9-9 creo que sería, porque es una 4-4 ya de por sí, si no estoy diciendo mal, lo siento mucho. Pero entra con 5 contadores, con los contadores al máximo en este caso, y le mete un ball al cangrejo, ¿eh? A tomar por culo cangrejo. Adiós, nos vemos, no quiero que me quedes más. Pues poca broma. Poca broma, porque como Ublas Mil no encuentre más herramientas de dequeo, le gana a Murta Regen. En un par de ataques le gana, ¿eh? O sea, básicamente son
depende, que pegue de 16, que pegue de 18, lo que sea, le mata sí o sí, no tiene por qué tener mucha importancia. Básicamente eso, con un par de ataques estaría fuera de Black Mill. Y aquí es cuando vemos un poquito la desesperación que tiene por ello. Porque empieza a ver el cementerio, empieza a ver... No es que antes no calcula las jugadas, pero empieza a calcular un poquito más las jugadas. Empieza a decir, bueno, pues tengo que hacer esto, puede tener esto en la mano, ok, voy a medir eso, un poquito mejor todo lo que hago. Y solamente lleva el Urus, ¿no? Ahí está, vale, no lo había visto bien, pero lleva el Urus de Companion, por lo mismo, porque puede rejugar los cangrejos del cementerio. Lleve cual lleve, ok, fechea. No creo que tenga cangrejos si hace eso, de verdad, yo me parecería muy raro. Y vale, perfecto. Baraja. A que me di cuenta, Blasmi tampoco tiene mucha biblioteca, ¿eh? O sea, tiene, pero no hay que fliparse tampoco. De que a 14, ¿no? Esa es la de que queda a 14, creo. Ok, y que no ha podido kickearla, claro. Si podía kickear sería mucho mejor. Yo creo que... a ver, no sé si le da. Es que he dicho 20 cartas por decir, ¿eh? Pero no sé si tenía suficiente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se queda con... Pero se queda con una carta en la biblioteca, pero eso es... ¿Cómo? Se queda con una carta en la biblioteca, supongo, ¿no? Claro, la única carta que tenía en la biblioteca, claro, le pega con el Murta Regen en este caso, y como no tenga Ragavan, como no tenga Balls, como no tenga cualquier cosa, es partida por los 1000. Es partida por los 1000, ¿eh? Poca broma, esa última carta... ya vale, recoge. Madre mía, qué bien hasta la primera partida, ¿eh? Ok, vale, sí, dale un poquito a la cámara. Bueno, no pasa nada. Primera partida, vamos 1-0 para los 1000, y bueno, pues vamos a ver cómo se desempeña la segunda, ¿no? Ok, segunda partida, no voy a hacer esto, no contéis. Segunda partida y bueno, pues vemos que en general han hecho Mulligan, creo, supongo, no han hecho ningún Mulligan, pero que creo, ¿eh? No he visto mandar ninguna carta hacia el top, hacia el botón, perdón, pero creo que ninguno de los dos ha hecho Mulligan. Sale muy bien UR, Murta Rain en este caso, obviamente con, bueno, pues Chandler y también con Mirra Babel, ok. Una gran salida que de hecho, bueno, lo que hace es escrutar el mismo, claro, por la propia habilidad de la Chandler y mirar el top de, en este caso, U Black Mill. No sería tontería. De hecho, mira, ahí está el banquillo, ok, con la Nihil Spell. Bueno, lo que dije antes, lo que ha sucedido. No sería tontería, mejor que, bueno, pues Black Mill llevará de base algo de descarte, ok. Ya sea, véase Zoolside, véase Inquisición, véase lo que sea, pero que llevará algo de descarte, no sería mal, la verdad. Aprovechar el negro, aparte para removal, ok, pero aprovecharlo para descarte, será bien. A mí por lo menos me parecería una gran baza, la verdad, no sé si llevará o no. Ure Murta Regen, seguimos con lo mismo con Sider, escrutamos por parte de la Dragon Rage, escrutamos por parte del Consider, obviamente, y bueno, pues parece que lo que ha dejado en el top le gusta y lo ha robado, ok. Algo tiene que ser, Spell Pierce, puede ser Achieve Trap, ok, contra esas cosas, o no lo sé, la verdad. Pero lo que veo por parte de Ure Murta Regen es que por fin está metiendo presión, ok. Saliendo de Dragon Rage, es bastante probable que llevando 4 encuentre otra y que pueda meter presión con ella, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Al principio no se nota mucho, pero es que a lo mejor dentro de un turno, en cuanto tienes delirio, pegan las 2 de 6. Créeme que eso sí nota un montón en el modem, sobre todo en modem. Ublas 1000, perfecto, ok, bueno, pues sigue fecheando. Ha bajado cangrejito, no, eso es la Nihil Spellbomb, ok. Está amenazando lo que viene siendo el cementerio de, en este caso, Urre Murta Regen, con la Nihil Spellbomb, ok. Bastante bien, la verdad. Claro, es decir, no tengas delirio, no, bueno, intenta conseguir delirio si quieres, que yo te lo voy a exiliar todo con la, pues en este caso, la Nihil Spellbomb, y voy a robar carta. Shock enderezado por parte de Black Mill, ok, no está mal. Perdió una puerta de Delta y se ha quedado enderezado por algo. Oye, véase Counter Spell, seguramente Counter Spell. Counter Spell no me cabe duda, ¿ok? Tiene Shiva Track en la mano, tiene para devolver cartas a la mano, bueno, de todas que se llamen del mismo, con el mismo nombre, ¿no? Por así decirlo. Que no está nada mal, tiene cargito en la mano. Puedo verla aquí, la mano de Black Mill. Cargito en la mano, tiene también una Shive Trap importante. Fatal Push, también va a valer muy bien. Y bueno, Visiones del Más Allá. Claro, esa carta no está nada mal. De hecho, ahora mismo, bueno, si consigue dequearle un poquito más, porque ahora mismo el motor de dequeo de Black Mill está siendo algo de reducido, ¿eh? Se ve mucho banquillo ahí, mucho odio, pero dequeo poquito. Fatal Push, ok, ahí está. De hecho, yo creo que siendo Black Mill, pero habría tirado antes por lo mismo, porque es que Yashaner siempre es como bola al pollo, ¿ok? Rayo al pollo, lo mismo. Cuando la veas, Fatal Push o lo intentas matar de cualquier forma. Aunque sea mejor para hacer tu turno, que sea lo normal, ¿no? Lo clásico. De verdad, matarlo antes de que el oponente se pueda enderezar y que pueda jugar cosas y empezar a escrutar, ¿ok? Sacar ventaja de la nada, la verdad. Son cartas que al fin y al cabo, si dejas que el oponente enderece con ellas,
vivas, pues te va a costar caro. En ese caso tienes suerte, Black Mill, porque el oponente, bueno, pues no ha jugado nada. UR Murtagh no ha jugado nada, ningún instant, ningún sorcery, ni nada. Pero puede haber hecho perfectamente, bueno, pues counter spell, escruto y se queda viva y te empieza a dar más por culo todavía. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Dark Confidant, que por desgracia ya no se juega. Con Stoneforge, ok, con Ave del Paraíso, con Jerarca Noble. Son cartas que tienes que matarlas en cuanto entren, ¿ok? No puedes dejarles que llegue su turno y que sigan vivas, por lo mismo. Porque van a sacarle demasiada ventaja, van a sacarte a ti demasiada ventaja. Cementerio de UR Murtagh Regen, bastante meh. Ahora mismo, eso, Ublack se lo toma con calma, con mucha calma. ¿Quieres jugar a la contraria de UR? Claro, a lo que juegue, pues básicamente para intentar cargárselo, intentar, bueno, pues jugar alrededor de ello. Y pues también lo que decía, herramientas de robo de Black Mill no hay muchas. Va a fechear, ahí está esperando Black Mill. Black Mill está diciendo, por favor, fecha, ya quiero jugarte la chivetra. Lo necesito, please, lo necesito. Venga, sé que quieres. Y pues no se decide, claro, es que con lo que lo ha hecho antes, UR está pensativo. UR está pensativo por lo mismo. Peta de cementerio. No entiendo muy bien esto, la verdad. No entiendo muy bien por qué está haciendo esto. Peta de cementerio, roba carta. Bueno, estamos en el turno de Black Mill, ok. Claro, estamos en el turno con mí. Vale, lo que ha hecho UR Murtagh Regen es dar turno. Y Black Mill se lo ha pensado así un poquito, pero he dicho, antes de ello, lo peto, te expresamente y robo carta. Está buscando, como he dicho, herramientas de dequeo para no quedarse sin hacer nada, ¿ok? Quiero aprovechar muy bien el tempo y tempo lo que necesita. De hecho, eso. Vas a cangrejito, vas a dar tierra a lo mejor, ¿no? Poco a poco para ir dequeándole, que aunque no hagas nada, vas haciendo algo, ¿ok? Ya me entendéis vosotros. Y nada, pues da turno por lo que se ve, porque pasa prioridad a UR Murtagh Regen. Y bueno, pues UR Murtagh Regen le tira a un Holy Hit antes de ir. Bastante bien, no pasa nada. Lo dicho, archivo y trap en la mano de Ublack Mill. Ublack Mill está deseando de robar. Ublack Mill está deseando de sandito de robar. Ublack Mill está ahí diciendo, por favor, peta la fetch ya, que te cuesta, please, que te cuesta. Pero claro, es que UR sí se la huele. UR sí se la huele y pues le va a costar que caiga otra vez la misma trampa. La verdad, Gragaban exiliado, de esta forma, mandar una carta de su mano que no sé cuál es, la verdad. Es que claro, no se puede ver aparte la fail solamente, pero Gragaban exiliado. Tenemos que, vale, va a fechar, ahí está, el fecheo perfecto para jugar con Inter Gragaban, que es lo que va a caer. Y pues a Chivetra, ok, a Chivetra. Tiene una sí visto, una confirmado, ¿eh, gente? Tiene una en la mano y la segunda puede que la tenga por ahí, ¿eh? Tiene muchas cartas. Me parece haber visto una imagen parecida a la misma de la misma ilustración de Chivetra. Pero no sé si puede tener otra en la mano, importante. Va a jugar Rabagan, obviamente con Dash, creo que es lo normal, aquí. O lo juega normal, a ver, puede ser un farol, ¿eh? Podría marcarse un farol muy guapo, Blue Moon, que en ese caso sería, bueno, pues, Blue Moon no, otra vez me he equivocado. Podría marcarse un farol muy guapo, que en este caso sería Murtagh Regen. El tema de, bueno, pues, jugar Rabagan normal, dejarse el azul, para contrarrestar un Spell Pierce, que puede ser un farol. Vale, si la carta con el Ragavan, no sabemos cuál es. Si no la juega, no tiene mucha importancia porque no va a jugarla más. Y parece que va a petar el tesoro para jugar la Varenigil Spellbomb. Varenigil Spellbomb, ok. Vale, antes diré lo que llevamos. A Shivetra. ¿Sabéis lo que pasa con Varenigil Spellbomb? Que elige jugador. Es decir, que si a lo mejor no creo que lo haga, pero aquí sería demasiado, un predict demasiado heavy. Si a lo mejor a Murtagh Regen le da por decir, oye, pues a lo mejor quiero que sigue dequeando, ¿no? Sigue otra Shivetrap. Sí, otra Shivetrap, perfecto. Nada, pues eso. A lo mejor si a UR Murtagh Regen le da por decir, pues no quiero que Ublack Mill juegue la visión del más allá, pues me exilio a mí mismo al cementerio. Pero me parece una jugada tan retorcida que puede estar bien y al mismo tiempo, si tú te aprovechas de tu cementerio también, tío, no lo veo, no lo veo, la verdad. No lo vería, que robe, la verdad, que robe, que no pasa nada. Ahí está. No vale, no, cangrejito en este caso. Baja tierra, sigue picando a 3. Le ha hecho mucho daño a UR Murtagh Regen. Esas dos Chivetra, que por cierto, no me equivocaba, vi una ilustración parecida. Una ilustración que se parecía un montón a la anterior y de que a 26 cartas de esa forma, tío. Es que son 26 cartas más del cangrejito, 29, más todo lo que ha dequeado previamente y todo lo que ha jugado y todo lo que ha robado, etcétera, etcétera. Ya me entendéis. Nada, se nota un montón la diferencia aquí y con que dequee a lo mejor 14, 15 cartas más está fuerísima. A un Holy Hit, claro, al cangrejo en este caso. Lo dicho, yo creo que UR Murtagh Regen debería intentar correr más, porque entonces no le dará tiempo. Teniendo en cuenta la cantidad de cartas que Ublack Mill ha recopilado a lo largo de este tiempo, ok, como puede ser a lo mejor la que, porque eso, Ublack Mill estuvo bastante tiempo fuera del meta, ok, ahora mismo está en el meta, no se ve mucho, pero sigue siendo ahí, ok, sigue estando ahí, sigue siendo una pequeña parte del meta, aunque no se vea a saco, pero claro, todo esto lo tenemos gracias a Shivetrap,
Gracias a la que, por ejemplo, de K14 de Modern Horizon 2. Gracias a la que de K hasta que. Bueno, que revele. De K no, ok. Exilia del top. Hasta que revele coste en total de 20. Todas estas cartas han. Bueno, pues. Básicamente han ayudado a que Ublas 1000 se cuele en el meta. Se cuele un poquito aquí en el meta, ok. Que. Pues eso. Que se juegue más, que se juegue. Eso es lo que quería decir, que se juegue más y punto. Por parte de UR Multi-Region, juega una Nihil Spell. No, vale, no, Nihil Spell, pero estaba ahí. Juega Ragavan. En ese caso, ¿eh? Ragavan con Dash, seguramente. No sé, ¿eh? No sé, creo que sigue así con Dash. ¿Y qué? A ver, le hace. A ver, le hace Showing Truth, en ese caso, a la Nihil Spell para que vuelva a su mano. Pero claro, es que en respuesta a Blue Moon, lo que. Bueno, Blue Moon, perdón, UR Multi-Region lo que hace es petar. No entiendo muy bien esta jugada. No entiendo muy bien esta jugada, la verdad. No entiendo muy bien por qué hace esto. No, no entiendo muy bien. Lo siento mucho. A ver, no he jugado con Dash porque entonces habría abierto su mano y hubiera pegado con él, obviamente. Pero lo que no entiendo es por qué le ha hecho Showing Truth en ese caso a la Nihil Spellbomb. Sí, claro, lo que ha hecho UR Multi-Region es petar en respuesta a la Nihil Spellbomb y poco más. Ok, Counter Spell, las visiones del más allá, esa visión tan anhelada que intentaba jugar, pues se ve un poquito mandada al traste, básicamente, porque, bueno, pues UR ha jugado el clásico Spell Bears. Lo mismo, se contrasta. Y adiós. No te pego una tierra. Bueno, sí, te pego a tierra. Podría pagarlo, ¿eh? Podría pagarlo, importante. Vaya gallo me ha salido. Podría pagarlo. Pero claro, no lo paga por lo mismo. Tendrá Fatal Push en la mano, tendrá cualquier cosa. Para hacer que el mono no haga lo que tiene que hacer, ¿ok? Que es dar por saco. Así que supongo que tendrá cualquier cosa para que no haga habilidades, que no tenga. Puede tener Dreadstown en la mano. Creo que tiene unos que no lo sé si son de K14 o Dreadstown al mismo tiempo. Pero puede tener Fatal Push, o puede tener Devolver a la mano, Showing True o lo que sea. Lo que no entiendo muy bien es la jugada esa de Showing True en este caso a Nihil Spellbomb. Porque podría haber hecho Showing True al Multi-Region al final del turno y que hubiera sido incluso mejor. O Showing True, por ejemplo, al mono, al Ragavan. Y ya no te tiene que. Pegar en esa, no tiene que atacar ese turno. No te si la carta, no le das ventaja a él. Pero bueno, allá cualquiera. Supongo que habrá hecho por algo, la verdad. Maneja su. Como dicen por ahí, cada jugador maneja mejor su mazo que yo. Ok, no soy nadie para decir pues lo que está bien o lo que está mal. Pero me ha parecido una jugada rara, la verdad. Le exige a tierra, en ese caso le venía muy bien Oblast 1000. Es que ha sido muy, muy heavy. Showing True a ese mono ha regresado muy bien. Ha sido muy heavy porque le exilia tierra, que tierra le hacía falta a Ublas 1000 en ese caso. Y pues, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? No sé lo que le ha jugado. Por dos manas la ha jugado, creo que de aquí a 4 puede ser. Tengo la carta aquí, es de Modern Horizon 2, importante. Porque está con ese diseño antiguo, ok. Que bueno, solo ha salido en Modern Horizon 2. Y yo mismo no tengo ni idea de cuál carta es. Ah, vale, la ha ciclado. Vale, claro, la cicla por 2 de aquí a 4, creo que era. Para, ok. Es la carta de cicla 14, pero. La ha ciclado. La carta de K14, pero la ha ciclado. Que me parece un poquito lo mismo. Una jugada quizás que no hace falta hacer. ¿Por qué? Porque es que ha robado tierra mismo. Entiendo que podía no robarla, pero acaba de robar tierra. La verdad, que tampoco era. O sea, la jugaba ahora mismo. La de K14 y de que haba al oponente. Así de simple. Que también, bueno, pues tiene un montón de herramientas. Pero Ublas 1000 tampoco está para dejarse mucho tiempo ahí que Multi-Region le pegue, ¿ok? De hecho, al siguiente turno le pega de 11, si no he hecho malas cuentas. Le quedaría dos vidas, más algún bol de UR Multi-Region. Estaría más para allá que para acá, ahora mismo, ¿eh? Sería más para allá que para acá, lo dicho. Pero bueno, ¿qué es lo que ha robado? Ha robado tres cartas con condiciones del más allá. Pues bueno, cangrejito para Chumblo, que en ese caso al Ragavan, que no se muera como un bol muy importante. Ahí está cangrejito, en este caso cangrejito, el 0-3, que no se muere, que no chumbloquea. Bloquea de verdad. Y sí, lleva 4-4, ¿eh? Seguramente lleva 4-4 o 4-3, porque bueno, tiene que llevar más copias obviamente del nuevo, del mejor. Es más barato y mejor, ¿ok? Barato de coste, que no es coña, barato de dinero. Y bueno, pues nada, creo que le da turno a, en este caso, a Remurta y Reyen. Claro, está calculando, le pega de 9, se crea a 4 vidas, más ball, puede ser que se queda uno posible ball virtualmente. Y está ahí un poquito Ublas 1000 diciendo, bueno, a lo mejor me muero. Pero va a fechear, es loco. Está loquísimo, esta persona. Madre mía, va a fechear. O sea, no, intenta fechear, claro. Quiere fechear para declarar al oponente, pero es que. Yo no me la jugaría. No me la jugaría a que hiciera la oponente ball, lining ball y a tomarla por culo. No me la jugaría ni de coña. Así que bueno, damos turno en este caso a UR Murta y Reyen. Lo dicho, una biblioteca casi inexistente, más finita que un filetito ruso. Y pues con un ataque muy, muy heavy, muy potente en la línea. Ok, muy potente en la línea. Muy potente básicamente en ese turno. Ya sea, puede hacerlo mejor, yo que sé. Lining ball pega con todo normal. No hace nada, normal, perfecto. El Murta y Reyen entra. Ok, le pasan 9 daños.
Sí, perdón, pega de 8, ¿veis? Que me está equivocando. Pega de 8 en este caso, se va a 5 vidas, 5, 17 en este caso. Y bueno, pues fechea muy importante el que no pegara de 9, que pegara de 8. Porque puede fechear, pues en este caso, buscar tierra. A ver, en respuesta de que feche, ok, un holy hit al cangrejo. No pasa absolutamente nada. Estamos tranquilos. Fechea, se va 4, 17, una mano por ahí que no sé ni qué hace ahí, la verdad, pero bueno. Y da para cortar en este caso a UR Murtagh Regen. Veremos si consigue encontrar algo para dequear cualquier cosa. Vale, visiones del más allá para seguir robando, para encontrar esa cosa que tiene que encontrar, ¿no? Para encontrar en este caso, bueno, pues una forma de dequearle. Escena ucraniana, una Marsh Flat por ahí y una carta que no he visto. No termino de verla, antes te diré, ¿eh? O sea que tiene nada enderezado completo. Está completamente enderezado en su turno. Y roba una Fetch, que tampoco está mal. Por cierto, mal la vida, es que estaría 4-17, ¿eh? El jugador de Ublas 1000, porque le ha pegado de 8, se va 5 vidas, más la Fetch en este caso sería a 4, ¿ok? Está a 4 vidas, importante. No 5-17, está a 4. Es decir, que a lo mejor si en este caso, pues UR Murtagh Regen tuviera algún Lightning Ball en la mano y le diera a Ublas 1000 por fechear, pues sería el traste, ¿ok? Sería el galete, así de simple. Así que eso, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Está calculando lo que tiene en el cementerio, viendo a lo mejor tiene algún Spell Pierce, o tiene que tener, yo qué sé, Counter Spell en la mano, o puede tener cualquier cosa para contrarrestarle su Wincon, ¿no? En ese caso, su forma de tirar de cartas al cementerio. Y parece que por fin se decide a jugar. No sé lo que tiene, la verdad. Marsh Flash. Perfect. Cuidado con esas 4 vidas. Que cuando veche puede tener. Puede dar prioridad a Blue Moon, ¿ok? En ese caso, bueno, a UR Murtagh Regen. Así que cuidadito con lo que hace. Pues va a fechar, puede ser. O le va a petar una tierra para jugar a Shiva Trap. O sea, es una opción también, ¿eh? Vale, por 3. Por 3, vale, de casta que encuentra 20. Vale, Counter Spell, perfecto. De hecho, me lo esperaba. En respuesta, fechea buscando en ese caso tierra. Puede tener Counter Spell, puede jugar Counter Spell y Ublas 1000. Perfectamente, puede tenerlo. Puede tener, yo que sé, Spell Pierce. No, Counter Spell no puede tener. Counter Spell no puede tener por el caso de que. ¿Qué está haciendo? Ah, vale, va a ciclar, ¿no? O se resuelve. No entiendo muy bien lo que está haciendo en ese caso. UR Murtagh Regen, la verdad. Vale, lo que hace es darse la mano. Vale, lo que ha dicho solamente es a ciclar o a lo mejor le dequea. Vale, ahí está la carta, ok. Vale, le queda 8, cartas. Claro, también la otra copia, lleva 4 copias de esa carta, en ese caso está lista. Pues, vale, bastante bien, ok, las partidas han acabado 0 para Ublas 1000. Como he dicho, era muy probable que en esta partida, en este caso, Ublas 1000 acabara con la victoria. Y bueno, pues creo que si te ha gustado el vídeo podrías darle like, ¿no? Suscribirte, lo que se suele decir. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ok, adiós.